Realizado el picado, el pautado era la última operación que le quedaba al copista para dejar su página totalmente preparada para recibir escritura. Y el pautado es simplemente el sistema de líneas verticales y horizontales que delimitan las partes del folio destinadas a la escritura, al mismo tiempo que ofrece al copista una especie de guía para alinear los renglones de la escritura. Al parecer, el pautado no se practicaba sobre el papiro, donde las líneas horizontales de las fibras del material proporcionaban ya una guía suficientemente clara. En este vídeo veremos, en relación con el pautado, los tipos de líneas, los esquemas resultantes de esas líneas, las técnicas empleadas para trazarlas, el número de hojas que se pautaban de una sola vez, y por último nos detendremos en cómo los copistas utilizaban su pautado. Pero el primer paso es establecer una terminología que defina las funciones de las distintas clases de líneas que se pueden encontrar en un folio manuscrito. Y como los especialistas no siempre concuerdan a este respecto, seguimos el criterio del vocabulario internacional de codicología, que distingue entre las siguientes modalidades principales. Caja de justificación es el contorno formado por las cuatro líneas que delimitan la justificación por los cuatro lados de la página, formando un cuadrilátero que puede estar dividido en dos columnas. El espacio contenido en la caja de justificación se denomina caja de pautado y está ocupado por las líneas rectoras. Cada una de las líneas que componen la caja de justificación se denomina línea justificante o línea maestra. De ellas, la línea de cabeza es la que delimita el lado superior de la justificación y la línea de pie es la que delimita el lado inferior de la caja de justificación. Las dos líneas verticales, es decir, las que delimitan los laterales de la caja de justificación, reciben el nombre de líneas de justificación o líneas de margen. A veces, rodeando la caja de justificación por tres o cuatro lados, existe un conjunto de líneas marginales denominado encuadre. Lineamiento es el conjunto de líneas horizontales y paralelas que guían la escritura. Y finalmente, líneas rectoras son aquellas inscritas en la caja de justificación que están destinadas a ser soporte del texto propiamente dicho, con exclusión de otras que eventualmente puedan ofrecer escritura en forma de marginalia. A veces, las líneas rectoras situadas en lo alto y bajo de la caja de justificación, y a veces también en el medio, se distinguen de las rectoras ordinarias por prolongarse hasta el extremo de la página, y entonces reciben el nombre de rectoras mayores. Las líneas marginales son aquellas que discurren fuera del área de escritura en posición horizontal o vertical, y su número y disposición es variable, ofreciendo una rica casuística. Por último, el intercolumnio es el conjunto de dos o más líneas que delimitan el espacio que separa dos o más columnas de escritura. Las posibles combinaciones de los distintos tipos de líneas en sus manifestaciones concretas son los que conocemos como tipos o esquemas de pautado y constituyen un buen indicio para determinar la procedencia de los manuscritos, ya que al menos algunas de ellas pueden ser muy peculiares de ciertos talleres o escriptoria. Para clasificar y comparar los esquemas de pautado se han elaborado diversos procedimientos, de los cuales los mejor conocidos son los de Leroy y de Musserel. Ambos pueden llegar a ser complicadísimos, sobre todo el de Musserel, y no lo vamos a tratar aquí, por eso y también porque puede consultarse libremente en la página que el propio Denis Musserel mantiene. Otro aspecto muy interesante en relación con el pautado
son los tipos de instrumento utilizados y las técnicas empleadas. Desde esta perspectiva se pueden distinguir tres etapas principales. Hasta el siglo XII, el pautado se realiza a punta seca, es decir, con un instrumento más o menos afilado que produce una hendidura o surco en el soporte por el lado en el que se aplica, pero sin dejar coloración alguna. Por supuesto, por el lado opuesto lo que produce es un relieve. Esta es la técnica de pautado más interesante desde el punto de vista codicológico, ya que por posibilitar el pautado de varias hojas al mismo tiempo implica una gran cantidad de variantes. A partir del siglo XII se emplea una mina de plomo y a partir del XIII el pautado se traza con una tinta más pálida que la de la escritura, que al parecer se trata de un compuesto de carbono rico en impurezas de hierro, lo que le proporciona una apariencia similar a la de nuestra mina de grafito. Y finalmente, a partir del siglo XV, se empieza a practicar la escritura en campo abierto, o sea, sin pautado, pues los puntizones del papel podían servir de guía para las líneas de escritura. Además de los simples procedimientos manuales especificados más arriba, a partir de finales de la Edad Media se recurre al uso de instrumentos mecánicos que permitían al copista ahorrarse el pautado manual en todo o en parte, ya que con ellos podía pautarse todo el folio de una sola vez. Este instrumento se denominaba en latín tabula ad rigandum y en árabe mastara, y está atestiguado en las fuentes documentales del siglo XVI. La mastara consistía en una tablilla de madera o incluso de cartón sobre la que se tendían unos hilos o cordones y se colocaba luego debajo del folio, que era presionado con los dedos o con el puño. Por supuesto, solo servía para los manuscritos en papel. Por último, nos detendremos brevemente en los sistemas de pautado, que no son otra cosa que los procesos seguidos para obtener el trazado de un mismo tipo de rayado sobre todos los folios de un mismo cuaderno. Si la técnica elegida era la de mina de plomo o tinta pálida, había por supuesto que pautar página a página, pero a punta seca se podía no solo pautar las dos caras del folio a la vez, sino incluso varios folios. La representación gráfica del sistema de pautado de cada cuaderno origina una fórmula figurada que se designa con el nombre de esquema o diagrama, y en él se distingue entre impronta directa o primaria e impronta indirecta o secundaria. Y como las combinaciones posibles son muy abundantes, también lo son los sistemas de pautado, sobre todo en los manuscritos de origen griego. En los manuscritos latinos el pautado es mucho más simple y de hecho se limitan a dos variantes fundamentales que fueron identificadas por nuestro ya viejo conocido Edward Kennard Rand a principios del siglo XX. El Old Style se utilizó hasta el siglo IX. El pautado se realizaba sobre el cuaderno ya formado, con los bifolios superpuestos ya ordenados conforme a la ley de Gregory. Y se pautaba por impresión directa sobre un único bifolio, el exterior o el interior del cuaderno, o bien sobre un bifolio de cada dos. Dado que la marca a menudo se hacía muy tenue a partir de la segunda o tercera impresión indirecta, podía ser preciso refrescar la impresión, lo cual es muy corriente en los manuscritos de origen insular y en los españoles anteriores al siglo XII. En el New Style, que se utiliza a partir del siglo IX, el pautado se realiza por impresión directa en todos los bifolios de cada cuaderno, de modo que se mantiene la simetría de surcos y relieves en todas las dobles páginas. Por último, haremos alguna observación sobre el modo en que el copista seguía el pautado. En el caso del pautado a punta seca, debido al relieve que produce, el copista evita, por lo general, escribir encima. Los copistas bizantinos prefieren apoyar ligeramente la escritura sobre la línea durante todo el periodo de la escritura mayúscula y hasta el siglo IX. Pasan entonces, por breve tiempo,
a una escritura a caballo de la línea de base para adoptar definitivamente, pero no sin inconsistencias, a partir del siglo X, una escritura colgada, o sea, por debajo de la línea de pautado. Más disciplinado o más metódico, el copista latino escribe siempre ligeramente por encima de la línea, al menos hasta la introducción del pautado con mina metálica. La única libertad está en el uso que hacen de la primera línea rectora, que pueden o no dejar libre. Este fenómeno fue estudiado ya por Neil Ripliker, que observó que los manuscritos que utilizan esta línea, que él denomina above top line, suelen ser anteriores al siglo XII, y los que la dejan libre, below top line, posteriores. Y por eso, en las descripciones codicológicas, se debe indicar el uso que se ha hecho de la primera línea.